Muy buenas a las personas aquí presentes y a quienes se están y se van a conectar por la vía del Facebook Live a esta aula encendida que es la última de este año. Hemos tenido ya tres experiencias donde hemos recogido muy buenos comentarios, la gente está contenta y esperamos que esta no sea la excepción. El día de hoy vamos a empezar con Juan Carlos Flores, luego doña Marjorie va a hacer su ponencia y de último don Rodolfo. Haremos un pequeño resumen de los puntos más relevantes de parte mía y tendremos también atención a algunas de las consultas que puedan hacer aquí los presentes y quienes también por la vía de Facebook manden algún comentario que quieran. O sea, creo que con eso pasamos a las palabras de doña Laura, que nos dé la apertura oficial, ya que ella es la persona que dirigiendo a esta institución benemérita nos hospeda tan gentilmente. Buenas tardes, reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional, Miguel Obregón Lizana. Para nosotros es un gusto realmente tener estas actividades de AICA Costa Rica en una temática tan importante como la crítica de arte. Todos ustedes conocen que las colecciones de la Biblioteca Nacional son testigo de todo el trabajo de los críticos y de las críticas de arte durante muchísimos años en Costa Rica. Esa es una memoria que está ahí y me parece muy, muy importante la labor que AICA Costa Rica está realizando para capacitar y formar nuevas generaciones de críticos de arte. La biblioteca también es un lugar abierto y este tipo de actividades, los videos de estas actividades se editan y se convierten en documentos patrimoniales audiovisuales, quiere decir que van a enriquecer las colecciones y que las personas van a tener acceso a ellos ahora y por muchas más generaciones, y que cuando busquen en nuestros catálogos, así como aparecen libros y revistas, periódicos y muchos otros materiales, también van a aparecer todos estos materiales que se está formando realmente un repositorio muy, muy rico de actividades culturales, y AICA está sin duda haciendo un trabajo muy importante en un tema que no teníamos actividades en mucho tiempo atrás, y pues invitar a las personas que trabajan en crítica de arte también. Invitarlas a la Biblioteca Nacional, las colecciones están ahí, hay una gran cantidad ya de documentos virtuales, pero obviamente la colección de la Biblioteca Nacional es enorme, entonces pues todavía falta muchísimo por digitalizar, pero a disposición de todos ustedes los que trabajan en crítica, en historia del arte, todo esto, estas colecciones precisamente son esa memoria que esperamos esté ahí, y agradecerle a don Juan Carlos Flores, a Ica, a don Emanuel Canosa, a doña Marguerite y a don Rodolfo que hoy están participando, a los que nos acompañan y también presencialmente y virtualmente, y un agradecimiento a nuestros compañeros que también nos están ayudando con la transmisión. Muchísimas gracias y es un gusto estar hoy de casa de esta actividad. El día de hoy estamos concentrados en el tercer tema. El tercer tema
es como todos los que dijo doña Laura, nada de esto se comparte en ningún medio. O sea, ni siquiera en el exterior usted encuentra conferencias concentradas en los temas que nosotros estamos trabajando. No lo digo porque seamos originales, lo digo porque hay una gran necesidad. Y esta necesidad es la que lleva a que se haya desarrollado una primera sobre cómo profesionalizar la crítica. Una segunda que tiene que ver con la historia y la visibilización de la crítica de arte en Costa Rica, históricamente, de los años 20 a los años 70, que fue el periodo que cubrimos. Y ahora esta, que empieza a ahondar en un tema para mí polémico. Y lo vamos a ver cuando hable Marjorie sobre lo que es la visión de la crítica académica. Y cuando entre en manos también de otro académico, que es Rodolfo, el tema de los espacios, el tema de cómo la crítica se visibiliza, tanto en el medio académico como fuera de él. La presente ponencia, la que me toca desarrollar a mí, gira alrededor del debate que existe entre historiadores y críticos de arte sobre la necesidad de desarrollar y adoptar una metodología para poder considerar la crítica que se ha desarrollado históricamente en medios coetáneos, no necesariamente en publicaciones arbitradas, como una disciplina. Mi contribución se va a centrar hoy en responder tres preguntas fundamentales. La primera de esas preguntas es: ¿la crítica de arte una disciplina o un género literario? Ya introdujimos ese tema, voy a profundizar y voy a puntualizar por qué es un género literario. Y luego, ¿puede y debe la crítica de arte adoptar una determinada metodología para ser legítima? ¿Puede haber crítica sin metodología? Y la tercera pregunta es: ¿qué metodologías hay para apreciar el arte y escribir crítica sobre este? Finalmente, voy a compartir una aproximación a la obra de uno de los cuatro críticos costarricenses de arte que para mí son fundacionales, que he venido estudiando para identificar sus fuentes primarias de información y la metodología dominante en su producción. Solamente voy a desarrollar uno de estos cuatro por razones del tiempo que tenemos, pero en la publicación que vamos a hacer van a venir esos cuatro análisis. Respecto a la primera pregunta que tenemos hoy, ¿es la crítica de arte una disciplina o un género literario? Voy a comenzar citando al poeta Paul Valéry, quien fue pionero con Charles Baudelaire en la crítica de arte en los medios impresos periódicos de fines del siglo XIX. En 1932, Valéry escribió en un breve ensayo sobre Corot lo siguiente: la crítica de arte es esa forma de literatura que condensa o amplía, enfatiza o ordena, o intenta poner en armonía todas las ideas que vienen a la mente cuando se enfrenta a fenómenos artísticos. Su dominio se extiende desde la metafísica hasta la invectiva. Lo que resulta notable en la cita es que Valéry enfatiza la metafísica como el punto de partida de la apreciación del arte por parte de quien ejercita la crítica como una actividad continua y profesional. Quien se desempeña en este oficio literario debe poseer, según Valéry, el obstinado rigor de la atención, un préstamo de Leonardo da Vinci, y además rechazar la moda y el dinero. Para establecer un fundamento claro, la metafísica es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, la estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo, como entidad, ser, existencia, objeto, propiedad, relación, causalidad, tiempo y espacio. Poner atención con rigor obstinado al objeto artístico es una cualidad inherente al crítico profesional, no al diletante. Pero historiadores de arte y otros académicos, según afán de convertir a la crítica en otra disciplina académica, anteponen la definición de una metodología, es decir, la decisión metodológica o la definición del marco metodológico, a la experiencia del hecho artístico. No podemos confinar la crítica de arte a la disciplina académica porque sería el fin de esta. Pero sí podemos aceptar que este género literario existe debido al objeto artístico que examina. La crítica consiste entonces en tomar decisiones en apreciación artística como si realmente importara. La segunda pregunta que nosotros tenemos aquí planteada es: ¿puede y debe la crítica de arte adoptar una determinada metodología para ser legítima? Empecemos por distinguir historia de crítica de arte. Ambas son actividades intelectuales enfocadas en el estudio, la comprensión y la interpretación de obras artísticas. Su diferencia estriba no solo en la temporalidad de sus objetos de estudios, sino también en sus objetivos. El historiador de arte estudia las obras del pasado valiéndose de métodos hermenéuticos,
Es decir, enfoques que rechazan la lógica instrumental del método científico, ya que se preguntan por los fines y no solo por los medios. Con base en esos métodos, los historiadores construyen un sistema sobre una base teórica e histórica, mientras el crítico de arte está interesado principalmente en las expresiones contemporáneas, que analiza e interpreta con el fin de evaluarlas críticamente. Por eso es por lo que las funciones del crítico de arte terminan convirtiéndose en una herramienta importante para la investigación de los historiadores, aunque les cueste aceptarlo. Abran cualquier libro de historia del arte de Costa Rica, de donde vienen casi todas las citas. Críticos y cronistas y reseñadores de arte costarricenses en periódicos coetáneos, periódicos de circulación limitada. Ahí está la historia del arte de este país, justamente ahí. Ahora, es interesante que se sienta ese menosprecio y a la vez, por no ser académicos, y a la vez, sin embargo, se dependa tanto de ello. Yo creo que en realidad debería ser una relación como la del arte, ¿no? La crítica está, como dice Baudelaire, en la pancita, ¿verdad?, en el corazón del arte. Igual la historia no existe sin la crítica. En fin, por eso es por lo que las funciones del crítico terminan convirtiéndose en una herramienta importante. De hecho, mientras los historiadores de arte se ocupan a menudo del objeto artístico en términos de su contexto histórico y cultural, la labor del crítico de arte es evaluar cualitativamente la producción por medio de medios artísticos y decidir en qué caso un bien u objeto es valioso o efectivo. Como ha afirmado el poeta y crítico David Levi-Strauss, que justamente fue el primero en haber desarrollado un programa para desarrollar críticos en la academia, dice él: la crisis en la crítica de arte fue identificada y promovida por historiadores de arte y otros académicos que estaban tratando de descubrir cómo traer la crítica de arte al redil, convirtiéndola en una disciplina académica. Estos intentos de disciplinar la crítica se hicieron cada vez más insistentes, hasta que los disciplinarios más intelectualmente honestos se dieron cuenta de que para convertir la crítica de arte en una disciplina adecuada tendrían que convertirla en algo que no era, como la historia del arte o la retórica curatorial. Ya habían visto lo que pasó cuando la teoría crítica se convirtió en una disciplina académica. Para ello, aunque la evaluación del arte sea indispensable, se hace necesario plantear preguntas. Dadas dos pinturas, por ejemplo, ¿cuál es mejor que la otra? ¿Y por qué? O dado que la subjetividad del juicio humano es parte del proceso, ¿por qué las personas consideran una obra mejor que la otra? No faltará quien sostenga que las obras artísticas en un mismo género no son comparables y que no se puede considerar una mejor que la otra como expresión. Pero ese es el meollo de la evaluación en el arte. Sin un método válido de evaluación de los productos estéticos, ¿cómo podemos saber si progresamos o no en arte? ¿Cómo puede distinguirse a una obra con un premio? ¿Diferenciar el arte mediocre del gran arte? Tampoco se podría determinar si alguien es crítico o artista. O sea, la apreciación o el proceso evaluativo estético es inherente a estas definiciones básicas. Sin evaluación todo valdría lo mismo y todo sería igualmente bueno o igualmente pobre. Por ello no deja de ser una noción atractiva para quienes higienizan el arte contemporáneo, despojándolo de toda polémica, o crear espacios seguros para que nadie se sienta incómodo, y si alguien opina en contra de algo, es sencillamente desechado, ojalá desde los mismos términos de admisión de la exposición. En la mayor parte de la historia de la crítica de arte, la preocupación central fue la calidad estética de la obra. En las últimas décadas el enfoque es el impacto. Indistintamente del enfoque, la realidad es que el efecto de una obra está relacionado con los esfuerzos concretos de su creador. La tarea entonces de evaluación es descubrir cómo. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Qué metodologías hay para apreciar el arte y escribir sobre este? Aunque la crítica de arte es mayormente un género literario, hay metodologías que han sido adoptadas con y sin rigurosidad a lo largo de la historia en su ejercicio en los medios. Lo que conocemos en relación con la evaluación proviene de tres fuentes principales, según el investigador Donald Gordon: estudios informales de la literatura sobre el tema, eso que generalmente llamamos la formación del crítico, que le da un universo, que le da información de fondo, que lo hace un experto; estudios de análisis factoriales y estudios observacionales,
que sirven tres metodologías básicas que estoy presentando en la pantalla: el análisis formal, la interpretación iconográfica y el estudio del contexto social. El método históricamente más popular entre los críticos profesionales, sin embargo, ha sido el primero de los citados. El formalismo comenzó a finales de 1800 y tuvo su apogeo a mediados del siglo XX. En la teoría del arte, el formalismo es el estudio del arte a través del análisis y la comparación de la forma y del estilo. También se incluye el cómo están hechos los objetos y el aspecto puramente visual de estos. Formalistas y puro visibilistas famosos fueron Giovanni Moretti, Bernard Berenson, Roberto Longhi, Roger Fry y Heini Wolfing, quienes elaboraron diferentes categorías de principios formales. Este tipo de análisis consiste de cuatro pasos y, por ser el más popular y el que se ha usado en este país, lo voy a trabajar rápidamente con ustedes. Número uno, el primer aspecto es descripción. Descripción pura del objeto sin juicio de valor, análisis o interpretación. Responde la pregunta, ¿qué es lo que estamos viendo? El segundo es el análisis. Aquí es determinar qué sugieren las características y decidir por qué el artista usó dichas características para transmitir ideas específicas. Responde la pregunta, ¿cómo lo hizo el artista? El tercero es la interpretación. Establecer el contexto más amplio para este tipo de arte. Responde las preguntas, ¿por qué el artista lo creó y qué significa? Y finalmente tenemos nosotros la cuarta fase o paso, que es el juicio. Aquí es juzgar una obra, significa darle rango en relación con otras obras y, por supuesto, considerar un aspecto muy importante de las artes visuales, su originalidad. Responde la pregunta, ¿es esta una obra que agrega valor o que impacta con su calidad o su propuesta? Debo puntualizar que esta fase evaluativa requiere al menos la articulación de definiciones operativas con base en tres componentes, a saber, criterio, evidencia y juicio estético. ¿Qué es el criterio? El criterio responde a la pregunta, ¿qué criterios creo que son los más apropiados para juzgar la obra de arte? No se llega a la obra de arte virgen. Nadie lo hace. Todos llegamos con ideas preconcebidas, metodologías aprendidas, forma de ver, como diría Berger. Esas formas de ver afectan nuestra lectura sin importar cuán descarnada trate de ser, cuán objetiva pretenda ser. Es muy importante, en términos de autoexamen, que el crítico se pregunte qué criterios son los que estoy aplicando y cuáles considero apropiados. Eso es parte de la integridad del proceso. El segundo es la evidencia. ¿Qué evidencia dentro o fuera de la obra de arte se relaciona con cada criterio? Y en tercer lugar, el juicio. Con base en los criterios y la evidencia, ¿cuál es mi juicio sobre la calidad de la obra de arte? Ya dije anteriormente que este es un debate porque unos sostenemos que el tema es la calidad y otros sostienen que es tema del impacto. Y lo vamos a entender en un momento. Indistintamente, si usted busca calidad o impacto, usted tiene que medir. Y usted tiene que tener un criterio para evaluar. ¿Cómo una obra tiene impacto y otra no? ¿Cómo una obra tiene calidad y otra no? Hay ciertas salvaguardas para el ejercicio del criterio, la evidencia y el juicio. El primero es que las interpretaciones son meramente recursos persuasivos. ¿Recuerdan que estamos ante un género literario? Persuasión es parte de los procesos comunicacionales. Y hay interpretaciones que son mejores que otras. En segundo lugar, las buenas interpretaciones del arte dicen más sobre la obra de arte que sobre el crítico. Si yo lo que quiero es hablar sobre lo que yo pienso, eso es una cosa, pero si yo quiero hablar sobre lo que la obra dice, es otra. En tercer lugar, un crítico no debe ser portavoz del artista, y ese es el problema número uno que encontramos en la producción crítica que se ventila en nuestros territorios. Básicamente porque mucha gente contrata a su propio crítico. Cuando hice un trabajo sobre arte centroamericano, me sorprendió que, con excepción de Costa Rica, en todos los países que visitaba, los artistas que estaban establecidos, todos tenían un crítico pagado. Todos. Y cuando me entregaban sus artículos, eran firmados por el artículo que tenía la sanción, es decir, la aprobación de ese artista. En otras palabras, no eran críticos, eran apologistas. Y esa es la tendencia global en la región. En cuarto lugar, las interpretaciones no son absolutamente correctas, sino más bien, o más o menos, razonables
convincentes, esclarecedoras e informativas. Y en quinto lugar, las buenas interpretaciones nos invitan a ver por nosotros mismos y a continuar con nuestra cuenta. Si la historia de la crítica de arte no termina con el artículo que usted lee, eso nunca es definitivo, es un proceso. Continúa con la historia del que está leyendo, el que lo comenta, el que muestra su desacuerdo. Y ese es justamente un entendimiento vital de por qué nosotros en AECA insistimos tanto en la libertad de expresión. Porque el discurso civil se alimenta de distintas versiones de las cosas, de distintas perspectivas, de distintas críticas. Ojalá cuando estuviéramos evaluando una determinada exposición tuviéramos 3, 4, 5 críticas. No, una crítica y 5 apologistas. Porque entonces el ejercicio es bastante deshonesto. O sea, generalmente yo trato de no contestar a los apologistas para poder dormir bien. Ok, la segunda metodología es la interpretación iconográfica. La fortuna de este método iconológico se lo debemos a alguien que es un favorito de todos los que estamos en la mesa, que es Erwin Panofsky, quien observó la obra de forma integral a través de 3 niveles de interpretación. Un primer nivel formal superficial, primer acercamiento. El segundo nivel de observación de los elementos compositivos o iconográficos. Y un tercero denominado iconológico, la imagen total, en el que finalmente el análisis se profundiza tratando de captar el significado que tienen todos esos elementos compuestos. Luego, en la década de los 50, comenzó una tercera corriente que se enfocó principalmente en el contexto social de la obra de arte. No voy a elaborar mucho sobre esto porque Marjorie creo que lo va a tocar muy bien. Con Arnold Hauser, Francis Klingberger y Frederick Antal nació la historia y la crítica social del arte. Sus practicantes consideran la obra de arte como un sistema estructural que transmite ideologías específicas, cuyos aspectos relacionados con la época de los artistas también deben ser investigados. Los análisis sobre el encargo, la institucionalización, los mecanismos de producción, el papel y la función del artista en la sociedad comenzaron a popularizarse a partir de la segunda mitad del siglo XX. También se abrió la crítica de arte a las investigaciones sobre el gusto, la fruición y el estudio del arte en términos psicoanalíticos, pedagógicos y antropológicos, y voy a crear también semiológicos, estructuralistas, etc. Estas 3 tendencias metodológicas han coincidido en que la crítica de arte sirve el propósito de conectar la obra de arte con el discurso público. Por lo que siempre se necesitan distintas perspectivas, es decir, otras críticas. Lo anterior es especialmente cierto en la cultura actual, que suele estar obsesionada con la moda, el impacto y el valor económico, promoviendo un volumen asombroso de arte mediocre que obliga al crítico de arte a identificar lo que agrega valor y denunciar honestamente lo que no agrega valor, como por ejemplo las obras que se presentan como originales y son meros plagios de otras exposiciones, nacionales o internacionales. La evaluación de las obras de arte y la retroalimentación de la creación artística pueden ayudar a los artistas a resumir su experiencia de creación y mejorar constantemente, afirma la investigadora estética Elena Martinique en la revista Art History. Mientras que en el pasado el enfoque de la crítica era el control de calidad, sabemos que hoy en día un buen crítico de arte también debe estar consciente de educar al público, promover el debate y persuadir a la audiencia para que participe en el arte, bueno o malo, y hacer que piensen por sí mismos. En este sentido, Michel Foucault es fundamental para entender este proceso. Él ha confirmado lo siguiente: una crítica no es cuestión de decir que las cosas no están bien como están. Se trata de señalar sobre qué tipo de suposiciones, qué tipo de modos de pensamiento familiares no cuestionados, no considerados, descansan las prácticas que aceptamos. La crítica es una cuestión de desechar ese pensamiento y tratar de cambiarlo, mostrar que las cosas no son tan evidentes como se creía, ver que todo lo que se acepta como evidente ya no será aceptado como tal. Practicar la crítica es cuestión de dificultar los gestos fáciles. Un número significativo de intelectuales costarricenses, hombres y mujeres, no definieron específicamente su principal ocupación como crítica de arte en sus textos, con las posibles excepciones de Emilia Pietro, Arturo Echeverría Loría, Eunice Odio, Ricardo Ulloa, Alfonso Chase, Carlos Francisco Echeverría y este servidor. No obstante, históricamente, la mayoría se enfocó primariamente en otros ámbitos literarios y artísticos. Su acercamiento a la crítica se ha visto más como una contribución al género del ensayo. Y es así, por ejemplo, como uno encuentra las críticas de arte de Eunice Odio, como ensayos o prosa.
nunca definidos como crítica de arte. Basta leer el título tercero de sus obras completas, que es un texto que vale la pena. Yo estoy todavía profundizando en eso, pero el grado de investigación que llevan los trabajos de Ulises realmente sorprende en esa parte crítica cuando escribía para el Foro de Arte en México y otras revistas. Muy bien. En el caso de artistas y literatos, se nota en nuestro contexto una profunda diferencia metodológica entre sus escritos literarios y los ensayos críticos. Entre la década del 20 y el 70, los artículos oscilan con lirismo entre el análisis crítico-descriptivo y el testimonio empírico de la obra o muestra coetánea, el formalismo modernista o la crítica marxista. Ajenos a influencias como el surrealismo, la introspección psicológica, que autores como Oriamuno, Odio y Echeverría exploraron, se puede afirmar que la experiencia directa ante el objeto artístico y la relación personal con el artista que lo producía primaba sobre cualquier metodología. Pero si podemos adelantar que por su ejercicio del criterio con independencia sobre la estética en general y la producción artística y visual en lo particular, tiene un lugar en el ámbito de la crítica de arte. Una labor en proceso en el análisis metodológico de la crítica de arte producida en el país en las 5 décadas ya citadas permiten destacar y posicionar específicamente a Emilia Prieto, a Arturo Echeverría, a Eunice Odio y a Alfonso Chase, periodo 20 al 70. Son 4 autores que invirtieron en el ejercicio de la crítica publicada dentro y fuera del país recursos de tiempo significativos, aún en detrimento de sus otras ocupaciones. He seleccionado una muestra de 4 artículos críticos producidos por cada uno de estos autores en distintos momentos de sus respectivas carreras para el análisis de casos. En el caso de Emilia Prieto, la 8ª exposición de artes plásticas, su gran conferencia en 2 entregas del concepto materialista del arte y Cézanne, el solitario de E. En el caso de Echeverría, artículos sobre Manuel de la Cruz González y la pintura en Repertorio Americano, Juan Manuel Sánchez, escultor y dibujante en la revista Brecha que dirigía, con la poesía y la pintura de Amiguetti, también en la revista Brecha, y un pintor en lucha, Jorge Gallardo, en Brecha. En el caso de Odio, he seleccionado 4 artículos fundamentales. Arte plástico puro y arte meramente plástico, a vela y el color como ser, sobre uno de los pioneros de la pintura cubana moderna, presentado en una revista que se llama Ismania en el año 50. Tamaño y el reino de la luz en los cuadernos de Bellas Artes, el tiempo luminoso de Rodolfo Sanabria en cuadernos de Bellas Artes y el surrealismo en la pintura de México en la revista Zona Franca venezolana. Son los 4 artículos que van a ver ustedes cuando se publique la ponencia. En el caso de Chase, hacia una pintura auténtica y americana, uno de sus primeros artículos del 66, Costa Rica en la primera Bienal de Centroamérica en Universidad, el arte pictórico de Lola Fernández en Excelsior y Champaña y obra de arte en la República. Por razones de tiempo, me voy a concentrar solamente los siguientes minutos en el caso de Emilia Prieto Tugores. Aunque su producción crítica y gráfica inició en 1925, se debe principalmente a sus contribuciones en el repertorio americano entre 1935 y 1945, el que contemos con un registro documentado de más de 1 centenar de las imágenes que creó en las técnicas del grabado y el dibujo, así como de su producción crítica impresa, estimándose a partir de distintas fuentes en 44 ensayos sobre arte, cultura y política publicados entre el año 30 y el año 45. Esta no es una lista exhaustiva, pero suficiente para evaluar su variado quehacer en retrospectiva. El análisis específico, aunque no limitado a las 4 publicaciones de Prieto ya citadas, permite reconocer en su producción varias fuentes intelectuales recurrentes, como el renacentista Michel de Montaigne, filósofo y moralista a quien debemos la formalización del género del ensayo, el educador Juan Jacobo Rousseau en la Ilustración Francesa y la Biblia. Fue una humanista y ecléctica por vocación, con una formación cristiana cuya huella trasunta de manera intermitente entre sus escritos y también su producción visual, a través de citas bíblicas y su aplicación existencial y heterodoxa. Una y otra vez, Emilia introduce textos bíblicos en sus escritos con una actitud alejada del ateísmo comunista. No obstante, declara que hay consuelo teológico, según el cual todos somos hijos de Dios, de ese Dios misericordioso, al que vuelven hostil y prohibitivo los sacerdotes verales, los académicos y los farsantes. Desde aquí plantea un tema que va a ser permanente en todos sus escritos sobre arte y otros temas, y es su ataque a la academia. Esto va a ser la línea principal
el hilo conductor de todo lo que escriba. Por otra parte, su crítica no era metodológicamente marxista, aunque hablará al respecto, ni tampoco conservadora, pero defendía la igualdad sin discriminación en un sistema libre y justo, y esto aplicaba para ella al campo del arte. Incluso en su publicitada conferencia de la Juventud Democrática de 1937, publicada en dos entregas al año siguiente en Repertorio Americano, la intelectual cuestiona el dominio de la técnica, no condena la búsqueda de la verdad y defiende la belleza en el arte. De hecho, autojustifica implícitamente su descuidado oficio al declarar que lo que es de positiva utilidad en el arte contemporáneo es la enérgica suplantación de la academia y el exterminio de la superstición preciosista que abrió el campo de todas las posibilidades especulativas y técnicas. Su demanda como crítica hacia el arte tradicional o académico no era ciertamente un combate a la búsqueda de la belleza. Como escribió en ese mismo contexto, no vamos a negar la belleza, así como creo yo que no nos será posible negar ninguno de los postulados del idealismo, sino simplemente darles otra clase de interpretación, sacando del campo de la metafísica en que hasta ahora se han movido todas las obras blancas e intangibles, la verdad, la justicia, el bien y la belleza, para darles en el campo de la acción y ante el devenir mayores posibilidades de rendimiento. Coincidía con el modernismo en el rechazo a que las élites en el poder político y social definieran la belleza a su antojo. Entonces tenemos un enemigo académico que formaliza ciertos estándares que aprisionan al arte. Tenemos una adopción de los cánones modernistas, especialmente a partir de Cézanne y el modelo educativo de Rousseau. Y en tercer lugar tenemos un ataque al aparato oficial que define qué es arte. Eso es lo que hace Emilia Prieto en los 20s y en los 30s. No hay otra artista que logre hacer esto, excepto los de tendencia marxista, como fue el caso de Mariátegui y otros escritores en el sur. Tras celebrar los aportes de Picasso, de Quirico y de Rivera, sostiene que puede llegarse al dominio completo de la técnica, puede conocerse todos los medios de exteriorizar en forma plástica lo que se quiera, pero si ese querer no responde a las necesidades de la época, porque el espíritu y la convicción no han llegado a impulsarlo en ese sentido, un trozo tosco y sencillo, pero lleno de una pasión reivindicadora, puede llenar más cabalmente los fines que en mi particular modo de ver hemos de pedirle en estos momentos al arte. Es un ataque claramente al preciosismo y a la técnica de la vida. Si bien hace un revisionismo de lo espiritual en el arte explicándolo con base en el materialismo, lo sustenta varias veces paradójicamente usando al esteta ruso Georgi Plekhanov, quien fuera teórico y militante, pero que rompió con Lenin tras la Revolución de Octubre. Plekhanov mantuvo una actitud favorable a la cooperación con los partidos burgueses y la continuación del conflicto bélico, por lo que se opuso a reformas radicales rechazando de plano la posición radical de los bolcheviques. Es fascinante oírlo usar una y otra vez a Plekhanov, a pesar de que ya se sabía de que Plekhanov había roto con Lenin, y hacerlo ante la audiencia comunista del Partido Vanguardia Popular. O sea, es para que la quemaran viva ese día, ¿verdad? Porque la gente sabía de qué estaba hablando. El sentido de la urgencia que conviene en su discurso no es una oda al arte constructivista y utilitario, sino un llamado a crear compasión y convicción. Desde el punto de vista estético, no fomentaba el realismo socialista con su enfoque utilitarista, que había sustituido en la Rusia estalinista la vanguardia abstracta de Kandinsky, Malevich y Chagall, entre otros. De hecho, en sus críticas sobre Cézanne, de Quirico y Picasso, apoyó francamente la ruptura modernista con el realismo, a pesar de que el Partido Comunista local, Vanguardia Popular, condenaba por mucho tiempo la obra de artistas como Picasso, especialmente los no figurativos. En el primer centenario del nacimiento de Cézanne, en 1939, Emilia profundiza en su crítica, destacando el nuevo orden en que el artista francés correlaciona los elementos compositivos figurativos que neutralizan y destruyen las toxinas del realismo. En cada página, Emilia ataca el convencionalismo y la estulticia para que no nos ahoguen el alma con sus letras muertas, como trataron de hacer con Cézanne. En este sentido, se levanta en sus escritos y actos públicos, como cuando describe a Picasso y a Braque como fulminadores de todas las academias al lanzar el cubismo con la fórmula de la más amplia liberación. El análisis sigue, pero esencialmente lo que encontramos nosotros en esta mujer es algo que a mí todavía me resulta imposible de entender. Como una persona que nunca había salido de Costa Rica, que se formó nada más hasta nivel normalista, como educadora, ¿verdad?, haya podido echar mano
de tanta información, de tanto conocimiento y articularlo de una manera tan coherente y tan valiente a través de sus artículos. Es la única en el repertorio americano que emprende eso. Cuando ustedes ven escribir a Migetti, cuando ven escribir a otros autores como Luján, lo que ustedes ven siempre es un levantamiento de la imagen de la otra persona como el amigo y una especie de exaltación lírica de sus atributos, pero no ven crítica. En el caso de Miriam vemos crítica una y otra vez, perseverante y consistente, continua a través de todos sus ensayos. Esta es mi presentación en resumen, para no abusar más del tiempo, y les agradezco a todos su atención. Cuando esté publicada vamos a poder discutir todavía más. Muchas gracias, Juan Carlos. Y sin más dilación, por favor, doña Marjorie, pasamos a tu presentación. Por el momento vamos a empezar entonces con decir qué vamos a entender nosotros como academia en este contexto. Bueno, el término academia viene de una actividad que Platón, o sea, como casi todo, tenemos que irnos a la presente. Y ahí tenemos entonces a Platón, que se reunía con sus discípulos para hablarles de su pensamiento en un lugar que quedaba junto al recinto del héroe Academo, donde él se manifestaba y expresaba sus cosas. Por cercanía y por un poco de expresión, la academia pasó a ser justamente lo que Platón hacía con sus discípulos. Entonces, hasta la fecha, academia viene a ser justamente los recintos en los cuales se analiza, se investiga y se enseña, básicamente, el arte, en este caso nuestro. Entonces, partiendo de eso, vamos a analizar entonces el arte dentro, cómo se ve el arte, cómo lo analizamos en el arte dentro del recinto académico. La siguiente pregunta que nos interesa es la noción de crítica en la academia. Entonces, ¿cuál es la noción de crítica? La vamos a ver posteriormente, más desarrollada. Por ahora, voy a dejarles la pregunta, ¿verdad? Porque el término crítica, pues tiene una serie de connotaciones muy, muy distintas a la que puede verse, digamos, en otros ámbitos que no sea la academia. Luego tenemos la noción de arte en la academia, cómo la vamos a entender, cómo vamos a entender, qué vamos a entender como arte justamente en la academia, y si realmente existen diferencias entre la crítica académica, y la de otros ámbitos, como por ejemplo la crítica periodística o otros ámbitos. ¿Qué entenderemos entonces? Ya dije, como academia, eso ya lo manifesté, ¿verdad? Entonces, resumiendo y volviendo, academia entonces serán los recintos donde se estudia, investiga y analiza un determinado tema. Así lo mira Avagnano en sus obras. ¿Qué es entonces crítica en la academia? Bueno, hay una cosa que yo quisiera advertir. En la academia hay tantas formas de analizar el arte que yo tuve que hacer, para tomar en cuenta el tiempo en el cual tengo que expresarme, tuve que hacer una especie de resumen, ¿verdad? Y entonces no voy a hablar, por supuesto, de todos los autores, de todos los movimientos. Vamos a hablar entonces, digamos, lo que yo considero las más importantes reflexiones sobre el arte. Entonces, hay que hablar primero que nada, creo yo, de un autor muy importante que es Roland Barthes. Roland Barthes dice que el término crítica puede definirse como un discurso sobre otro discurso, un lenguaje segundo o metalenguaje, y es un tipo de interpretación. La crítica, dice Barthes, no es hablar justamente en nombre de principios verdaderos. ¿Cómo vamos a analizar esta para hacer lo que él dice? Es decir, hacer una metacrítica, ver más allá del discurso. Bien, primero que nada tenemos que pensar que la obra de arte es un discurso. La crítica de arte nos dice, nos habla.
se refiere a lo que quiera. Y ese discurso que nosotros analizamos en cada uno de los cuadros que nosotros podemos ver, es analizado en otro discurso, que viene a ser el análisis, o sea, el metalenguaje, la metacrítica. En ese sentido, Roland Barthes tiene una posición sumamente clara con respecto a lo que es la crítica, y es, yo diría, en los tiempos contemporáneos, el gran guía para analizar nosotros qué es crítica, en, por lo menos en el campo de academia, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver, porque oyendo a Juan Carlos, yo no estoy tan convencida de que haya una gran diferencia, pero bueno, vamos a ver. Entonces, el discurso que nosotros encontramos en el arte, sobre todo en el arte visual, es específico. Es decir, no hay otro lenguaje igual al lenguaje del arte. Es la imagen, es el color, son las relaciones entre los objetos las que nos permiten establecer ese discurso que nosotros vamos a analizar con nuestro discurso crítico, ¿verdad? Entonces, toda producción de arte se expresa en su propio lenguaje, ¿verdad? En la literatura, las letras, en la música, las notas, en fin, en la pintura, los colores, en fin, etc. Entonces, esa expresión artística se manifiesta en ese discurso, ¿verdad? Que vamos a entender, digamos, desde el punto de vista de definición, ¿qué puede ser un discurso? Sería una reflexión proveniente de la facultad racional, en la cual se establece una relación entre diversas ideas que se deducen unas de otras por indicios o señales. O sea, que nosotros por discurso debemos partir de la razón primero que nada, porque es la razón la que nos permite a nosotros establecer un discurso coherente. Es precisamente la razón la que nos hace establecer relaciones, y en el arte visual, establecer las relaciones con los objetos que nosotros estamos transmitiendo en una tela o en cualquier otra cosa. Entonces, de esa manera podemos entender el discurso visual, la imagen discurso. Así entonces, en el caso de las artes visuales, ¿verdad?, puede entonces decirse que toda producción utiliza el lenguaje visual para establecer, como dije anteriormente, las relaciones entre los distintos símbolos, porque en el arte visual la mayor parte de los objetos, o yo diría que todos, tienen un significado, y todo lo que tiene significado es un símbolo. Entendido de esa manera, entonces, podemos decir que el lenguaje visual establece relaciones entre los símbolos para comprender una unidad comunicativa, una imagen. En ese sentido, entonces, podemos entender cómo el discurso visual se comprende como proveniente de la razón. Eso no quiere decir que todo siempre sea racional, de ninguna manera. Es decir, estamos hablando de razón en el sentido, digamos, mental, porque, bueno, muchos de los artistas que conocemos, de ellos se ha dudado mucho, ¿verdad?, la razón equilibrada. Pero bueno, entonces sobre este discurso-imagen establecemos un estudio o análisis que viene a ser el discurso-crítica. En ese sentido, ambas cosas, discurso-imagen, discurso-crítica. Pues, como les decía, hablar de las metodologías que se desarrollan en la academia es realmente, sería de nunca acabar. No hubiera tenido el tiempo aquí jamás, de ninguna manera. Así que he escogido algunos que considero yo que son como los más importantes, los más relevantes. Y vamos a comenzar por la sociología del arte. Luego, por la semiología del arte. Posteriormente, entendiendo el arte como comunicación, o sea, como una función, que eso vamos a analizarlo también rápidamente, porque el arte está lleno de funciones. El arte produce funciones, juega con las funciones. Y por último, el espacio y el tiempo en el arte, como aspectos determinantes de su construcción. Entonces, vamos a ver cómo en la sociología del arte, que mencionó Juan Carlos, podemos hablar de dos autores fundamentalmente. Hay otros muchos, pero hay dos fundamentales.
Arnold Hauser, que nos plantea una posición, y por otro lado Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu también tiene una posición muy interesante que no solo se aplica al arte, sino por supuesto a la sociología, propiamente dicha. Veamos entonces qué es lo que plantea Arnold Hauser. Bueno, Arnold Hauser nos habla de que el arte tiene sus raíces en la sociedad. Y lo hace en una de las obras más importantes que se han dado para el arte, que es Historia Social de la Literatura y el Arte. Nadie que estudie arte, nadie que haya pasado por la academia puede obviar Historia Social de la Literatura y el Arte. Y entonces ahí nos damos cuenta cómo tanto el arte visual como la literatura, porque en relación a los dos, están totalmente ligados a cada una de las etapas de la historia. Entonces, sí, ¿verdad? Va teniendo sus raíces ahí, conforme la historia cambia, conforme la historia se mueve el arte. Eso es lo que plantea Arnold Hauser. Y nos habla desde el paleolítico hasta el arte contemporáneo, ¿verdad? Entonces, vamos viendo, según su pensamiento, vamos viendo los cambios de acuerdo a cómo cambian también las etapas sociales de la historia de la humanidad. El arte entonces va a estar condicionado por el ambiente, por las premisas económicas y sociales. Veremos a ver, y Arnold Hauser, es decir, se toma todo el tiempo del caso en cada una de las etapas que él analiza para determinarlos y hacerlos claro, ¿verdad?, cómo las premisas económicas van a determinar y sociales van a determinar la obra de arte. Luego están los cambios de las formas artísticas, entonces no vendrían a obedecer a los caprichos del autor, sino a las transformaciones de las estructuras sociales, políticas y religiosas. Tengo que mencionarles que hay un autor mencionado por Juan Carlos, que es Roger Fry. Roger Fry tiene una posición muy diferente a la de Hauser y nos lo demuestra con una pintura. No sé si ustedes recordarán al pintor David. David pintó en una de las épocas más revueltas de la historia de la humanidad, la Revolución Francesa. Sin embargo, dice Fry, ¿qué pasa? David nos hace cuadros de un neoclasicismo perfecto, donde todo es equilibrado, donde todo es perfecto. Y entonces Fry se pregunta, ¿cómo podemos saber, entonces, si en estos tiempos revueltos se produce un arte tan equilibrado? Pero están los temas. Y entonces los temas de David no son cualquier tema. Y no son temas muy equilibrados. Tenemos uno muy importante que es la muerte de Marat. Donde está, ¿verdad? Casi todos lo conocemos. Él está bañándose y está muriendo. Porque ahí fue donde lo mataron. Entonces todo eso nos refiere al momento, digamos, dramático que está viviendo la sociedad. Pero eso, bueno, se los comento porque me parece interesante. Los cambios de las formas artísticas, entonces, como les digo, no obedecen a los caprichos del artista, de acuerdo con Hauser. Luego tenemos otro autor muy importante, que es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, a mí me gusta mucho, porque Pierre Bourdieu establece tiene una posición muy particular. Vamos a ver, toda actividad humana, dice, es un campo dentro de la sociedad, por lo tanto, el arte tiene su propio campo. Él habla para Bourdieu, la sociedad es un campo, y utiliza esa palabra, campo. La teoría del campo en Bourdieu es muchísimo más amplia, no se refiere únicamente al campo artístico, se refiere a todo. ¿Y qué es lo que nos quiere decir Bourdieu? Bueno, que la teoría del campo artístico planteado por Bourdieu es un espacio en donde interactúan los agentes del arte, artistas, críticos, coleccionistas, teóricos, etc. Y así cada actividad humana, según Bourdieu. Un segundo aspecto que vamos a tocar en esta pequeña charla, vamos a hablar de la semiología del arte. La semiología del arte tiene un montón de autores interesantísimos, pero imposible de tocar todos. Entonces, yo quise hablar un poco de uno, de quizás el más importante con respecto al arte que nosotros podemos hablar, que es Umberto Eco.
Pues probablemente todos habrán oído hablar de, de Umberto Eco, el cine, en fin, porque su labor ha sido pues amplísima, ¿verdad? Pues murió pues, relativamente hace poco, y entonces la labor de Umberto Eco es muy importante en cuanto a la semiología. La semiología tiene unas raíces muy complejas con Peirce y con otros autores, pero eso no lo voy a mencionar porque, como les digo, no tengo el tiempo. Lo que sí quiero mencionar es que en Costa Rica hemos tenido gente que ha hecho muchos estudios en la semiótica del arte muy importantes, como nuestro compañero Emanuel. Y también don Gastón Gainza, que es otro profesional en la Universidad de Costa Rica, que han hecho análisis muy buenos en la semiótica del arte. Según Humberto Eco, un mensaje fundamentalmente es ambiguo. Es decir, todos los mensajes son, cualquier mensaje que nosotros recibamos, yo lo veo de una manera, mi hija lo ve de una manera, Juan Carlos lo ve de otra, porque justamente la pluralidad de significados que conviven en un solo significante, es decir, en una sola cosa. Nosotros podemos ver una cosa y entenderla de una manera según nuestro acervo, nuestra propia educación, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de mirar el mundo. Así es como nosotros hacemos que las cosas cobren significados. Y en ese sentido, yo creo que Humberto Eco tiene toda la razón. Sí, no podemos hablar de una sola, de un solo significado. Ahora imagínense en el arte. Con mucho más razón, podemos hablar de pluralidad de significados, ¿verdad? Humberto Eco habló de un concepto fundamental para él, que nos dice mucho de los significados de la obra, de los significados del arte, y es el concepto de obra abierta. Según Humberto Eco, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la imagen que tenemos aquí, tiene una figura central y las otras están no crean que es el que está recortado, así es la pintura. Entonces, nosotros, los espectadores, con nuestra mente, inconscientemente, terminamos la obra. Por eso se considera que la obra es abierta. Sí, la obra es cerrada cuando todo nos lleva al mismo centro. En este caso es una obra de Toulouse-Lautrec, de Le Goluc, llegando de Moulin Rouge, pintada en 1892. Este concepto que nos plantea Eco es fundamental para entender el arte contemporáneo. No podríamos nosotros entender el arte contemporáneo si no entendiéramos cómo el arte se abre ante los significados del espectador que lo mira. Porque nosotros, cuando vemos una obra, al final, y eso lo dijo muy bien Roland Barthes, que mencionamos anteriormente, es el espectador el que termina la obra. Otra escuela, digamos, es el arte entendido como comunicación. Entendiendo al artista como el emisor, la producción artística como el mensaje y el espectador como el receptor. Tengo que mencionarles, antes de que podamos analizar un poquito esto, que el arte tiene funciones. Todo el arte siempre funciona, valga la redundancia, de distintas maneras. Tenemos, por ejemplo, la función educativa, es decir, que fue muy utilizada por nuestros ancestros. El arte muralista, por ejemplo, de los prehistóricos, estaba dirigida a la juventud, para que la juventud conociera todo lo que había, cada uno de, por ejemplo, los mayas o los aztecas habían hecho. Y entonces lo ponían ahí en una forma de educar. Esa es una función. Tenemos otras funciones importantísimas. La función, por ejemplo, déjenme ver qué podríamos decirlo. Bueno, la comunicativa, para centrarnos en lo que estamos. La función como comunicación es quizás la que para estos pensadores es la más importante. Pero tiene, en mi concepto, un problema. Porque si estamos hablando de comunicación, nosotros podemos pensar, por ejemplo, cuando yo cojo el teléfono, yo soy el emisor, el aparato es
el que lleva y hay un receptor. Pero, ¿qué pasa en el arte? Bueno, que entonces ese receptor no puede devolverle al emisor nada, ¿verdad? Entonces, el arte como comunicación pareciera tener como una dirección única, ¿verdad? Y en ese sentido, aunque el propio Humberto Eco ha hablado de esto, también al final, porque Humberto Eco es un hombre que ha pasado por diferentes etapas y empezó con obra abierta para terminar con un montón de análisis, incluso de las redes sociales, porque vivió mucho tiempo para dicha de la humanidad, entonces podemos ver esto. Vamos a ver. Vale. El arte, entonces, para la función comunicativa, ¿verdad?, carece del valor de uso, en este caso, porque entonces el arte simplemente nos está informando. Ahora bien, ¿tiene el arte valor de uso? Yo diría que no solo la función comunicativa nos dice eso, porque las demás funciones que el arte puede tener, como por ejemplo la que mencionamos, ¿verdad?, también está la función ornamental, que es simplemente el adorno, ¿verdad?, el arte funcionando como adorno. Y entonces, ¿qué se limita? A informarnos, a decirnos, vean qué linda esta pared con esto, punto. Entonces, en ese sentido, el arte, pues yo diría que sí tiene algún valor de uso para el que lo contempla, ¿verdad? No de uso en el sentido material, que eso es lo que hay que aclarar, ¿verdad? Y luego, el arte, si bien cumple con esa función comunicativa, transmite un mensaje, como dije anteriormente, es unilateral. O sea, que no hay una interrelación directa entre el emisor y el receptor. El último de los aspectos que voy a tocar en esta charla sería el espacio y el tiempo en el arte. Este es un tema que me toca a mí en lo personal. Yo lo traté de desarrollar en mis investigaciones, para llegar a la conclusión de que espacio y tiempo en el arte son los dos aspectos que son fundamentales en el arte. Sí, en el arte no puede haber arte sin espacio y no puede haber arte sin el tiempo. ¿El tiempo a qué se refiere? Bueno, ahora vamos a verlo cuando lo veamos en esto, porque es muy importante esto. El arte se construye entonces con espacio y tiempo. El espacio en las artes visuales posee dos niveles. El interno, o sea, el espacio representado, ¿verdad?, lo que estamos viendo ahí, en el caso de las meninas, ese espacio representado sería el espacio interno. Y eso es muy importante. Luego está el externo, o sea, el espacio que puede ser el soporte o bien la proyección de la obra, tal y como pasa en las meninas de Velázquez. Vean que ustedes pueden observar en aquel espejo que se ve al fondo de la pintura, se ven dos imágenes de dos personas que supuestamente están fuera del cuadro. Están aquí con nosotros, por decirlo, observando lo que está ocurriendo en el cuadro. Por eso este cuadro es considerado la entrada a la modernidad. Porque con él empezamos a analizar el espacio como tal. No es que en el arte anterior no existiera el espacio, por supuesto que sí, pero es una forma consciente. Velázquez lo toma y lo dice, y al final vemos a un personaje que va saliendo del cuadro. O sea, que podemos también pensar en un espacio que se va más allá y otro que se viene más acá, ¿verdad? La proyección de la obra sería entonces en el espacio y el tiempo que nosotros podemos considerar en el arte. Lo más cercano a nosotros como espectadores y como habitantes del siglo XXI, la más cercana de las técnicas que utilizan el espacio y el tiempo de una forma consciente, clara y definitiva, es la instalación. La instalación es un ejemplo más que elocuente, es decir, está clarísimo, ¿verdad?, que el espacio y el tiempo está usado en la instalación y entonces constituye el arte como espacio y tiempo. Me disculpan, voy a leerles la definición que de alguna manera logré yo construir. Construcción, entonces, instalación sería construcción espacial tridimensional. Ya no estamos hablando del cuadro,
Ya no estamos hablando de la vida, estamos hablando de las cosas que vemos aquí, ¿verdad? De cómo están construidas, de cómo están instaladas. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de que hay una instalación, porque tiene un significado. Ahora lo vamos a analizar. La instalación vendría a ser entonces construcción espacial, tridimensional, física, porque se toca, pero puede ser también virtual, porque con las técnicas modernas, que ahora Rodolfo nos va a hablar sobre eso, tenemos también instalaciones de índole virtual, o físico-virtual, también movible, porque podemos correrla y podemos analizarla, y a veces efímera. Y como a veces efímera, tenemos que recordar a Juan Luis Rodríguez en la primera instalación conocida por los costarricenses, que hizo Juan Luis Rodríguez en Francia, que es un famoso ring de unos boxeadores, y la obra se llamaba El Combate, pero era de hielo, y entonces se deshizo después de que la gente la vio. Por eso también la instalación puede ser efímera, organizada con elementos que pueden ser encontrados o elaborados. Los artistas, como Otto que está aquí, saben muy bien que puede hacer las cosas ya sea elaborando los objetos él mismo o bien encontrándolos. Y eso es una forma también, es un momento histórico muy importante en el arte, el objeto encontrado. Bien, organizada con elementos encontrados o elaborados que se relacionan entre sí, se relacionan porque hay una relación. Para darle unidad a la instalación, la obra tiene que tener relación. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo, esta obra de Rafael Otón Solís, de las primeras instalaciones que él hizo, podemos ver, hay unas bancas, y nosotros, ¿verdad?, mentalmente, estamos imaginando, podemos pensar exactamente que hay gente sentada viendo la imagen que está al frente. No podemos evitarlo, así no, ¿verdad? Entonces, la instalación, eso es lo que busca, que en la mente del espectador termine lo que ve. Y en ese sentido, el espacio y el tiempo se vuelven fundamentales. Se vuelven fundamentales. Porque el espacio, la construcción física que hace el artista, ¿verdad? Y el tiempo que nosotros tardamos en verla, por ejemplo, el tiempo que nosotros recorremos en la instalación, ese es parte del tiempo. Pero no solo eso. Si recuerdan la imagen de las Meninas, ahí hay un tiempo expresado. El tiempo de los reyes, en fin, los que se manifiestan. O sea que el arte es el tiempo en sí mismo. Es una maravilla cómo el arte puede movilizar el espacio y el tiempo y construir una sola cosa. Bueno, voy a concluir diciéndoles entonces que hay una diferencia, por ejemplo, en el caso de la crítica de la que vos hablaste, por ejemplo. Porque la crítica de arte en general, ¿verdad?, no es absoluta, puede decirse que no hace juicios de valor. Si la crítica en la academia busca analizar, busca investigar, busca saber qué significa, pero no dice esto no sirve o esto sí. Esa es la posición, digamos, de la crítica académica. Es un análisis, es un estudio, no es un juicio de valor, ¿verdad?, sino que va dirigida a la investigación y al análisis de sus significados en relación con el contexto social. Pero vean que aquí estamos ya haciendo una especie de reunión, digamos, de todas las posiciones que analizamos anteriormente. Entonces, ¿cuál sería la mejor posición para analizar una obra de arte? Todas. Y con eso me refiero a que el planteamiento, por ejemplo, del método iconológico que mencionó Juan Carlos, no deja de ser importante como método, pero sin embargo también nosotros podemos analizar otros aspectos de la obra artística. La obra artística tendrá mayor raigambre en el pensamiento de las personas que la miran entre más posibilidades y más cosas utilicemos, más métodos utilicemos para analizarla, el aspecto, el contexto en que se dio, en fin. Hay un solo aspecto último que yo quisiera mencionar, porque tuvimos una pequeña conversación la vez pasada,
y esto es importante, y es que Roland Barthes, que, del que hablábamos antes, ¿verdad? El que nos plantea, que es crítica, habla de un concepto muy simpático, digo simpático porque es un poco curioso, que es la muerte del autor. En la historia de la humanidad han habido tres muertes importantes: la muerte de Dios, la muerte del arte y la muerte del autor. Estas tres muertes no es que se murieron, es decir, Dios sigue, por supuesto, existiendo para todos los creyentes, y en ese sentido no se puede hablar de él. Pero, ¿qué es lo que se refiere Roland Barthes cuando habla de la muerte del autor? Se refiere a que el autor ya no es absoluto, porque la obra nos llega, como dijimos al inicio, y con eso termino, haciendo un poquito de tiempo circular, nos permite a nosotros entonces analizar las cosas dentro de nuestras posibilidades, dentro de lo que nosotros somos. Si usted estudió mucho de arte, y puede analizar probablemente la obra con mayor amplitud que una persona que no lo ha hecho. Pero sin embargo, a veces uno, probablemente todos han vivido la experiencia que hemos vivido, que me ha pasado a mí, por ejemplo, es encontrarme un taxista que se puso a hablarme de arte y yo realmente le guardé silencio, porque el señor sabía tanto que era impresionante. Así recibe la gente el arte. Entonces, el espectador, el lector, ese que se enfrenta a la obra de arte, es el que cobra importancia en el pensamiento de Roland Barthes. Con eso quiero terminar. Muchas gracias por escucharme y espero que podamos conversar y me puedan hacer todas las preguntas que quieran. Gracias. Muchas gracias, doña Marjorie. Y pasamos directamente a la ponencia de Rod. Muy agradecido de estar acá participando en esta emisión de Aula Encendida con ustedes, grata compañía, y también con las y compañeros de la mesa. Bueno, mi ponencia en realidad apoya un poco la idea de ese espacio extendido. El objetivo de esta ponencia está centrada en el futuro próximo y la continuidad de un discurso crítico que circula en el espacio de exhibición elaborado desde una tecnología háptica, biomapping, realidad virtual, VR, realidad aumentada, AR y metaverso, el cual se originó en la novela de Snow Crash en 1992 de Neil Stephenson. Entonces me pregunto cómo abordar la crítica de arte científica o poética en la virtualidad. Y me hago otra pregunta también: ¿de qué modo el escrito de crítica o de la crítica deviene un texto interactivo en el contexto de la exhibición artística a nivel espacial simulada? Titulé este slide La postcrítica en el espacio virtual. En este caso, la postcrítica del espacio del arte se ejercita en un nuevo terreno dominado por la revolución tecnológica, la red móvil encajada y expandida, tomando en cuenta el pensamiento de Krauss, McLuhan, Sturken y Cartwright, que mi vínculo está más por la cultura visual. De hecho, se recalca la necesidad de dar pistas sobre posibles metodologías en la apreciación artística, donde la recepción estética de los símbolos de una exhibición en línea alcanza la producción, circulación y consumo repetitivo de códigos neurocibernéticos. Y hay evolución no tanto a la visión contemporánea, sino a Guy Clini, que toma en cuenta estos procesos en su libro En producción simbólica, ya de los años 70, pero muy actual, porque simplemente se adecua a estas condiciones. Entonces, la postcrítica, realizada desde la realidad virtual, combina el espacio cinético y la exhibición de arte. Al establecerse los modos de apreciación de los objetos estéticos virtuales interoperativos, el crítico de arte se viste de avatar paralelo
en un mundo online sobreestilizado, habitado de gárgolas ataviadas. No me estoy refiriendo al crítico como gárgola, así se le dice técnicamente. En una realidad cibernética, imitando el sistema del arte, por intermedio del andar, se zigzaguean el screen de galerías, escaparates, ventanas y paisajes. Allí hago alusión a Friedberg, esta estudiosa de la ventana virtual, maniobrados en zoom in y zoom out. Por otro lado, como lo sugiere Acha, la crítica científica o ética no existe ni como ideal, pero se acerca a un universo modeleriano del flaneur o la flaneur virtual. Ahí hago alusión a Sonder, que es estudiosa de, bueno, la última estudiosa de Baudelaire, y un texto que escribí sobre el tema de la virtualidad. Y en ese sentido creo que hay una deambulante o deambulante apasionada o apasionado, parcial o política, multifacético, y que callejea frente a fachadas de exposiciones compuestas de cubo blanco, negro o virtual. La deambulación existe a partir de la predominancia de un régimen digital basado en una sintaxis semántica y pragmática, aludiendo a Morris, y posteriormente a Scolari, de la experiencia artística. En ese sentido, convertido en hipertextos atmosféricos, se organiza el intercambio entre el signo vehículo, designatum e intérprete, cuyo tratamiento conceptual deviene de la ficha técnica de la obra. El designatum, considerado el contenido perceptual de la realidad física y óptica, se une a la sintaxis, la imagen plástica y la imagen digital, y el observador decodifica y encodifica la obra. El crítico avatar lee el triángulo semiótico de la obra, cuyo lenguaje curatorial espacial de la galería condiciona las tres dimensiones, constituyéndose en órdenes independientes. Eso se debe a que existe una estructura de la exhibición como una representación del signo icónico de la obra traducida, es decir, de la línea de la imagen. Ahí me refiero a Mitchell y toda su teoría de la imagen, anunciada mediante una interrogante sentimental y separada de la realidad referencial del sistema del arte, puesto que los signos pantallas son manipulados por movimientos planos de cámara en lugares cautivos en la realización de actos contemplativos, didácticos, informativos, interpretativos, descriptivos y considerativos. El discurso sensorial geográfico del arte, deviniendo mensajes en transportación, acude asimismo a una estructura semántica y a un soporte de la inmersión. Se configura así un espectador creador, superando el límite físico y suplantando la mente artificial y la neuroestética, para llegar al juicio crítico kantiano sobre las representaciones audiovisuales y bidimensionales percibidas con recursos tecnotextuales. En ese lugar, el sistema nervioso de corto y largo plazo se acopla con la gestal ciberespacial. Por medio de cascos virtuales, VR, lentes, chalecos y pulseras de movimiento multisensorial, el público mide la distancia perceptual y siente la obra artística en pantalla. Me refiero a Márquez en su analogía de las pantallas. Una obra inmersiva y sensorial se describe en sus estructuras argumentales y logocéntricas, implicando el paradigma premoderno, moderno y contemporáneo a la vez, identificando a la vez también la beta del arte conceptual y sus axiomas configurantes. Así la translectura estética en lo interdisciplinario se completa mediante modos de ver. Me refiero a Berger, principalmente en su texto maravilloso, sobre formas acopladas visuales, pero en este caso a efectos sonoros, ápticos y visuales, formando parte de lo sensible. Por tanto, se recrea la idea artística panosquiana en un universo digitalizado por sensosoportes al describir y aclarar los significados formales proyectados en las pantallas. Más allá de su contexto neurocognitivo y cinético, el cibercrítico realiza un acto tecnosemiótico vistiendo al dispositivo de audiovisión. De igual manera, en ese entorno de recepción estética,
Los protocolos del juicio estético modifican el acceso a bienes índicos, localizados en paisajes renderizados y arquitecturas líquidas, aludiendo a Bauman, sedipensantes y persistentes de esos bienes. Es evidente la participación de la exhibición como soporte logiciel y plataformas interconectadas, pasando del texto crítico a mano al mundo voxel, que es, o el mundo decentralan o sandbox, que son las últimas versiones del metaverso. Los lenguajes del arte físico, la pintura digital, la escultura digital, el performance en directo, la instalación artística y el lenguaje audiovisual, storyboards y movimientos de cámara, son engullidos en plataformas simuladas. Esos mundos poseen lenguajes que no discuten, sino que habitan, hablan y circulan sobre el cuerpo del crítico. Son interpretados en su relación comunicativa, con lo verbicónica, a través de la redacción de textos registrados en bases electrónicas de los datos para la crítica. Y, por tanto, la documentación multimodal que colabora a la éfrasis numérica y describiendo verbalmente al objeto artístico tridimensional, bidimensional y multidimensional. Recordemos que el universo y la galería virtual restituyen el antiguo salón bodeleriano, de carácter premoderno, pero con avatares en primera persona, ejerciendo la descripción, la referencialidad, la semantización y el desmontaje de contenido de la obra conservada en Big Data. En ese espacio, el avatar crítico de arte se extiende a lo geopoyético, tecnopoyético y autopoyético, tomando en cuenta una actitud de autocrítica ante lo intermediario. El discurso autorreflexivo de la crítica expande la práctica hermenéutica por video expandido, logrando sensaciones y fruiciones estéticas artificializadas y robotizadas, centrada, digamos en este caso, en el comentario del arte y su geolocalización, donde la obra se presenta incierta, desmaterializada, temporalizada y efímera. En ese sentido, lo extino, que es externo e íntimo, se construye en una subjetividad mente-cuerpo y las mediaciones artísticas y pedagógicas. Entonces, al abarcar varios campos formales, los tipos de escritos y discursos actúan para reseñar, comentar, valorar, describir, narrar, identificar y construir ficciones de las colecciones. Lo que se dice de la obra habla del microdiscurso o historia del artista y el macrodiscurso o discurso estructurante. Al entrar a esa tipología de mensajes, modo distribución y consumo, se marca la experiencia artística del espectador emancipado, haciendo alusión a Rancière, donde el producto, el fruto y el producto de la visita o el museo o galería para hacer la crítica permite generar dinámicas de inventariado y el examen crítico en el campo artístico del metaverso y del biomapping. La obra exhibida es la mediación de la escritura crítica con un microespacio, células, órganos, cuerpo y un macrocosmos, espacio abierto, arquitectura, geografía, galaxias. Además, otros espacios que nos permiten tener conciencia del crítico que corresponde a pensar los procesos parciales y académicos, determinados por escuelas de crítica que han operado en el entorno simulado a modo de un texto penetrado. Tenemos el caso de la sociología visual, iconografía urbana, literatura digital en la web 4, dentro de una cultura digital y una cultura visual en la proliferación de la imaginación globalizada. Además, otros espacios donde el cuerpo impermanente circula es el espacio de la realidad aumentada, video 360, que penetra la obra de arte en el transcurso del tiempo, quebrantando las leyes de la física. Por entre las pausas reflexivas y la aceleración de la imagen, se plantea una disyuntiva a causa de la obsolescencia retrospectiva, principalmente en el arte contemporáneo. En aquel lugar, las artes visuales se entroncan con el espectáculo instantáneo de los sentidos al generar derivas situacionistas en el espacio expositivo. En esta historia del ir y venir, en un estado miético que copia la estructura perceptible, la crítica del arte describe esa realidad artística cual se torna en un mundo traslapados en un insenabismo. Allí se desarrollan
metodologías de encadenamiento sintáctico infinito de imágenes movimiento, entroncadas a las tradicionales que son estáticas. En el futuro, la proyección de la crítica de arte entrará en la dinámica de la muñeca rusa, en el recambio escalar de una pintura física deviniendo virtual, se genera un mecanismo de remediation. La remediation se observa en el consumo de productos sociales transferidos a la alfabetidad digital, interesando la dinámica financiera de las unidades digitales AFT, valoradas en bitcoins hasta la negociación en las galerías virtuales. Así, este mercado híbrido legitima una herramienta que la crítica no legitima. Sin embargo, se establece una serie de pujas de multimedios financieros para coleccionistas en el metaverso. En otro ángulo, la crítica en el espacio, a gran escala, utiliza las colecciones para comunicar estimaciones a partir de lo tecnocientífico, el teléfono móvil o el andar virtual en una cartografía tipo cluster, dirigida a la recepción consumo de alto nivel desde las plataformas digital de difusión. Lo anterior expuesto sobrepone al individuo perceptual que entiende la curaduría a partir del comentario cultural, la crítica de arte y la gestión geoespacial, como por ejemplo en Google Earth. Ahí el texto digital orientado a la crítica deviene metapensamiento del arte en cartografías. Iniciando desde los objetos artísticos empalmados con la literatura creativa paralela o complementaria, al tomar como partido una serie de funciones de geolocalización dentro del campo del arte, surge una tarea liberadora, que parte primero de la producción simbólica de un artista plástico y visual hacia un enfoque investigativo en resonancia con las etapas formativas en los espacios de distribución espacial del arte. Y gracias a la descripción, la interpretación, el juicio tácito o manifiesto, la pedagogía del andar del crítico se entiende en la obra y se entiende en su territorio. La expansión de la crítica de arte virtual aborda el contenido introspectivo en el lugar íntimo público de los avatares del sistema artístico. Ayuda al avance de conocimiento porque incorpora un método tecnosemiótico, entre otros, en la investigación proyectual de un espacio aireado para la contemplación. Como sucede en el recorrido museográfico, donde lo íntimo del cuerpo perceptor entra en diálogo con la apreciación ultramoderna en el ámbito de la otredad, conformándose en un registro autobiográfico validado por passwords e inscripciones. Otro terreno de la crítica de arte es la ciberciudad de la ficción, ayudada por el pensamiento de Barber, compuesta de actos simbólicos y grafitis de inmersión, donde transeúnte experimenta y contribuye en la dinámica de la comunicación de masas e interpersonal. Allí cito a De la Villa, Hal Rang y Chauval, decodificando las obras de arte plásticas y visuales proyectadas en cabinas terminales. Ahí el rol del cuerpo sujeto, en lo concebido por Merleau-Ponty, constituye un sentido multidimensional. Los open door de la galería de arte virtuales marcan ecologías saturadas y aglomeradas. Son regentrificados bajo un criterio urbanístico de la imagen urbana y de clase cultural, haciendo alusión a Rosler, aunque democratizan el capitalismo audiovisual y el gusto diverso en la economía digital. De hecho, este locus innova y exporta lo tradicional con la intención de homogeneizar el consumo popular visitando virtualmente ferias de arte y barrios como Wynwood o Soho, o en bienales de centros y periferias de capitales de América Latina. Como conclusión, la crítica de arte en contextos virtuales provoca una serie de retos y críticas de orden ético, cultural y económico, a pesar de lo que sensorial influye en la lectura de la obra de arte. Entonces nos preguntamos cuál es el rol de los futuros espacios de exposición permanente, temporal, itinerante, montados por guiones transradiales. En fin, resulta que en ese periplo cognitivo y desrealizado cita la apropiación y la autoproducción del espacio en el fortalecimiento de una potencial cultura poshumana dentro de la crítica de arte. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo.
A los tres, muchísimas gracias. Todos los tres exponentes han estado haciendo referencia a filósofos, ¿verdad? A trabajos filosóficos o trabajos poéticos con pretensiones filosóficas, ¿verdad? Refiriéndome a Baudelaire y a Nietzsche cuando fue citado, ¿verdad? Insistía primeramente en lo que nos exponía Juan Carlos, que la crítica de arte es un género literario. Y entonces aquí salto y enervo con una de las agujas que levantó Marjorie refiriéndose a Platón. Y recuerdo que Platón era un chiquito pipi, ¿verdad? Descendiente de los reyes Hélades, y que era alumno de Sócrates. Pero su intención era ser justamente literato, ¿verdad? Y entonces el método mayéutico de Sócrates y los diálogos le quedó de PTM, dicen en España, ¿verdad? Para aquello. Y todo ronda alrededor de esto, de que, bueno, necesita lo que llamamos crítica. Referenciar la evidencia de lo que se percibe, pero en este caso no es esa crítica en general, la crítica como trabajo filosófico exclusivo, sino que nos estamos refiriendo a la crítica del objeto artístico y de la intención, que no solo el objeto se critica. Se critica la intención artística. Y entonces volvemos otra vez a Platón y al concepto de estesis, ¿verdad? Porque no es solo lo que se percibe, sino lo que se percibe bueno o bello, porque están desde la raíz, están íntimamente abrazadas, ligadas esos dos valores, el de la belleza y el del bien. Y así surge en la historia de la humanidad, y entonces sí, Hauser y todos estos otros, y el materialismo histórico también que se ha citado aquí, pues insiste en hacer referencia de que el discurso de la intención y el objeto artístico depende de la coyuntura de desarrollo histórico en el que esté la cultura o el grupo humano en el que se está generando. Y entonces tenemos la frase de don Neftalí, alias Pablo Neruda, de que el autor es cronista de su tiempo. Y ahí lo enervo entonces también con algo de lo que se proyectó, de que nos proyectó Marjorie al ponernos las meninas de Velázquez. Y entonces ella habla del tiempo y el espacio y cómo Velázquez rompe la cuarta pared, lo que después se va a llamar la cuarta pared en artes escénicas, ¿verdad? Y hay también un punto de vista, digamos, antropológico, social, en el mismo cuadro, con respecto al mismo tiempo y al espacio. A la princesa Margarita, aquella que dice, Velázquez, yo soy bella, del meme, la mujer esta que está a la par asistiendo a la princesa le está dando un vasito de cerámica que para cualquiera pasa inadvertido, pero ese vasito de cerámica no es hecho en España, es un vasito de cerámica hecho en las tierras de la España americana, en México. Y ese vasito de cerámica no era solo para beber lo que contenía, sino que se lo comían. Para, como un efecto, como el de la leche de magnesia o una cosa de esta. ¿Y es producto de qué? De que, bueno, de que está en un momento y en la primera ciudad cosmopolita, de la primera globalización,
Entonces, ahí hay un elemento de la cultura mexicana que está siendo manifestado y expresado en un espacio y en un tiempo específico. Y entonces, claro, como críticos, podemos nosotros hacer un énfasis en eso. Y entonces sumarnos a la solicitud de perdón que tiene que hacer España y la corona española, y le decimos a AMLO que sí, que también nosotros firmamos, ¿verdad? Con esa idea de indigenismo, y entonces el arte es una, en este caso Velázquez hace una denuncia de cómo se apropió España ya no solo del oro y la plata, sino también hasta de la cerámica, ¿verdad? Y la leche de maíz. Y no hablemos de las consecuencias digestivas de aquello. Bien, todos esos diferentes enfoques se pueden ir acumulando en un ensayo literario crítico, ¿verdad? Y se puede hacer desde una estructura, digamos, de una filosofía formal, que es la que supuestamente vamos a hallar dentro de ese espacio académico, ¿verdad? O se puede hacer desde un ambiente un poco más ecléctico, ¿verdad? Y esto va a tener sus repercusiones, al punto de que se puede, como pasa con la filosofía, desde sus propios orígenes, hacer la diferencia entre filósofos y sofistas, ¿verdad? Entonces podemos hacer la diferencia entre críticos sistemáticos o críticas sistemáticas y retóricas mercadológicas o premercadológicas, ¿verdad? Que es, pienso que es parte de la síntesis que podemos hacer. Marjorie me hizo el favor de citarme a uno de mis dioses laicos, ¿verdad? A San Humberto Eco. Y hablamos de todo esto del lenguaje y del discurso. Entonces quiero citar a San Humberto y en la definición del lenguaje que él daba. Decía que el lenguaje es todo aquello que sirve para mentir. Es decir, es todo aquello que está en lugar de otra cosa que implica una intención, ¿verdad? Y entonces el discurso artístico es parte del lenguaje, y entonces, bueno, Aristóteles dirá que este imita la realidad. Platón dirá que es por eso deleznable, porque se percibe con los sentidos, y los sentidos lo único que hacen es mentirnos y distraernos de las esencias. Y siempre que hablamos de arte, buscamos esta noción, porque los valores fundamentales que están relacionados son ese, de la belleza y el bien. Primero, en las primeras etapas del desarrollo, la evolución cultural, con los númenes, los dioses, todo este tipo de cosas. Después, con la revolución judeocristiana, pues relacionada a toda la estructura eclesial, y que viene a ser clericalizada con la revolución francesa, por los ilustrados, que lo que hacen es simple y sencillamente una adecuación en el espejo. Y entonces lo que ha venido siendo el arte como manifestación de la gracia, ¿verdad?, se convierte en una gracia laica. Y obviamente entonces después todas las otras cosas y los otros autores que han estado citando, conforme más se aproximan a nuestra realidad del presente en marcha, Husserl y todo esto, ¿verdad? Porque entonces hay una visión dentro del punto de vista de las funciones del discurso. Hay una función, o sea, se puede valorar la función del arte desde un punto de vista positivista. Y entonces ahí está Bertrand Russell. Hay Barthes también. Y otro que, uno de los santos que no se ha mencionado aquí, Wittgenstein, ¿verdad?
para discutir sobre eso. Pero después aparece un enfoque dentro de la misma escuela de Viena, con Pope, ¿verdad? Que entonces dice, no, aquí lo que tenemos que hacer es que ese discurso que se está haciendo sobre el discurso del fenómeno artístico, tenemos que encontrarle qué tan falso es o qué tan falso puede ser, ¿verdad? Se aplica en la epistemología porque es importante, porque es parte de eso que es realmente interesante, que es evidente, más que intuitivo, que es lo económico, lo financiero, ¿verdad? Pero también se aplica al pensamiento humanista o de las habilidades blandas, ¿verdad? Que le llaman ahora. Y entonces lo enervo de nuevo y llegamos a este tsunami que es la presentación que nos hizo Rodolfo de hipercontextualidad. Él nos hace una visita al estilo cibernético de toda aquella realidad donde se pierden referentes estáticos de espacio y tiempo, ¿verdad? Y se crea toda esta cosa, pero siempre embadurnada de los medios, los modos y los fines de la producción, ¿verdad? Para terminar desembocando en el fracaso de los NFTs, ¿verdad? Que sí, al principio, hace 4 años, estas obras que se documentalizaban cibernéticamente en una red inmutable, ¿verdad? Adquirieron por moda o la necesidad de lavar bienes y recursos materiales y cosas así, valores muy excedidos, pues ahora, junto con toda esa estructura de las monedas, criptomonedas, y se cayó. Hoy estaba revisando cuánto vale una unidad de valor para un NFT. Estuvo en el máximo que estuvo fue casi $30 hace 3 años. Hoy en día está en menos de 2 centésimas de centavo, ¿verdad? Al día. Eso, bueno, hace 3 horas. Posiblemente puede haber subido, puede haber bajado. Depende de lo que a esta hora, si ya está la bolsa de Hong Kong trabajando, y entonces posiblemente sube un poquito por la cercanía con la economía china y que ellos sí tienen una moneda y toda la cosa. Bien, entonces creo que con esta perugullada que he estado haciendo, hemos hecho un recorrido por todos los implicados de las diferentes postulaciones que nos han hecho en la presentación. Agradecerles por todo el tiempo que ustedes le han dedicado a preparar esto, y pasamos pues a la parte del diálogo, ¿verdad? Para que no sea un monólogo como tienden a ser las comunicaciones en las redes. Yo aquí tengo a la mano, he estado monitoreando la proyección y tengo diferentes evaluaciones que la gente ha venido haciendo. Doña Ligia Gómez Dumán dice, extraño y excelente, es decir, hace un juicio crítico. Manuel Esteban AV nos saluda a todas y todos. Diana Leitón, muchas gracias y saludos. Saludos y gracias por la transmisión. Doren Bakit, la hija de una persona muy querida para nosotros, de Oscar Bakit. Un señor Huartes, que está cumpliendo años hoy, dice, fricción y crítica en la vuelo cubierta. Pablo Cifuentes,
Muy agradecido con los organizadores por el esfuerzo y hacerlo llegar por medios virtuales.